Amigos, bienvenidos a una emisión más de Michoacán, tú sí tienes de qué presumir. Y Julieta, ¿dónde crees que estamos? A ver, Robert, dime dónde estamos, por favor. En la mansión Cupatitzio, uno de los mejores hoteles con los que cuenta Uruapan. ¿A poco no tenemos mucho de qué presumir? Sí, me están chiqueando porque esta vista la verdad es que está increíble. Y estamos aquí porque vamos a conocer la región Uruapan. Fíjate, vamos a encontrar cultura, tradición, gastronomía, historia, muchas sorpresas que nos tiene Uruapan. Y parte de la ruta Don Vasco. ¿Qué tal? Ah, oye, también va a estar padrísimo. Pero a ver, ¿a ti te gusta la música? Robert, ¿a quién no le gusta la música? Pues si te portas bien, te voy a llevar a Paracho. Igual, si te lo mereces te voy a regalar una guitarra. Es que ahí se hacen las mejores guitarras del mundo. Oye, pero solo si te portas bien, ¿eh? Yo siempre me porto bien, así que ya me gané mi guitarra. Bueno, pues vamos a conocer la mansión y también la región Uruapan. ¿Te late? Vamos. Pues vamos. Estoy con mi amiga Bertalicia Ramírez, encargada de Relaciones Públicas, que me invitó a conocer la mansión Cupatitzio. Y ya yo me colé hasta la suite Yuritsi. ¿Cómo estás, Berta? Muy bien, muchas gracias, bienvenido. Oye, pues muchísimas gracias por recibirnos. Platícanos sobre el concepto del hotel. Es un hotel de descanso, pero tenemos mucha gente ejecutiva. Oye, platícame la decoración. Mira, ve nada más donde estoy sentado, el cuadro de aquí atrás. Platícame la decoración, está padrísima. Conjuntamos muchos estilos. Tenemos mucha artesanía del estado. Todos los muebles son todos hechos a mano, pintados. Son de Comala, son de la escuela de Rangel. Esta habitación está decorada por un artesano de Tlaquepaque, Parra, que él le hizo las sillas al Papa Juan Pablo II cuando él estuvo aquí en México. Nada más. Eso se dedicaba. No, qué padrísimo. Oye, ¿y la ubicación? Para que la gente que venga a Uruapan diga, pues aquí tenemos que llegar a la mansión. Yo creo que a la gente le gusta este lugar porque estamos junto al parque. Estamos junto a donde nace el río. El restaurante está a un lado del nacimiento del río. Tenemos la rodilla del diablo. Y por las tardes, noches, se escucha en cierta área de habitaciones el cauce del río. Oye, ¿qué tal? Oye, ¿los servicios? Que contamos con todos los servicios. Tenemos un estacionamiento bastante amplio. Tenemos internet inalámbrico. Es gratuito, además. Oye, yo vi una alberca también. Sí, contamos con una alberca, pero con un agua templada, exquisita, que... Muy, muy agradable para nadar. Ahora que se vienen las vacaciones, ¿no? La época de calor. Oye, amiga, un jardín hermoso también. A mí ya se me antojó. ¿Algún contacto para la reservación? Les vamos a dar un 01800-504-8793, que está disponible desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche, o el 452-52-32100. No, algo que a mí me encanta de mi Michoacán son los paisajes naturales, porque tenemos climas fríos, climas cálidos. Y hablando de climas cálidos, cheque nada más la cascada que tengo a mis espaldas. Cascada El Salto, donde puedes hacer deportes extremos o igual echarte una nadadita en el río, que está a tan solo 20 minutos de Los Reyes. ¿Qué tal? Así que acompáñenos a conocerla. Cerca de la cascada del Salto se encuentran los Chorros del Varal. Ándale, Julieta, acompáñame a conocerlos. Ándale, Julieta. Uy, uy, uy. Órale, camina. Ah, te creas, no te me vayas a caer. Thank you.
A 10 minutos de Uruapan encontramos Capacuaro, lugar perteneciente a la meseta Purépecha por donde pasó Don Vasco de Quiroga en su ruta por la evangelización. Y el templo que tenemos aquí atrás es dedicado a San Juan. Y déjame decirte que tiene una construcción del siglo XVI. ¿Te parece si lo conocemos? Vamos. Pues vamos. Julita y yo dimos un recorrido por algunos de los templos donde Vasco de Quiroga hizo su evangelización. Sus murales, sus fachadas, sus techos decorados, sus atrios, etc. Sin duda, maravillas que nos ofrece nuestro estado de Michoacán. Este órgano es del siglo XVII, hecho por manos indígenas, y está en su pronta remodelación con la intención de que sea utilizado en esta iglesia. Pues yo vi cocina y me metí a ver qué me encontraba y estoy con mi amiga Rafaela. Rafaela, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Oye, platícanos, ¿dónde estamos? En Pomacuarán. Ah, ¿qué tal? Oye, y veo que es una cocina tradicional. Platícame un poquito de por qué te toca a ti de responsable, por qué vives aquí. Cuéntame un poquito de esa tradición. Pues es una tradición o una elección que hacen cada 8 de mayo. Cada 8 de mayo se hace el cambio aquí de nuevos encargados de iglesia y queñis, que soy yo y mi esposo. ¿Cómo eligen a la persona que le va a tocar? Pues ya que nosotros vayamos a cumplir, vamos a buscar un matrimonio. Este matrimonio se buscó otro compañero matrimonio y entre los dos buscan al que va a vivir aquí. Es decir, el que antes estaba es el que decide quién le va a seguir. Entre los tres toman una decisión, sí. Y deciden. ¿Qué tal? Y oye, platícame, si yo como turista vengo aquí a conocer esta comunidad, ¿puedo venir a comer los platillos típicos que nos ofreces? Sí. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Me hablan por teléfono cuando, ¿sabes qué? Van a ir tantas personas, nos pueden preparar, pues, algún, por ejemplo, churipo con corundas. Pues una tapacua, hay muchos que sí vienen y me piden pues una tapacua de carne, que la tapacua viene, la preparamos aquí con, pues es como el cocido de res, nada más que se le pone espesura de maíz y se guisa con chile. Oye, ¿el teléfono para saber dónde te hablamos? 52-129-1275. ¿Y un máximo de personas? Que es el que yo traigo a toda mi familia, ¿sí cabemos? Sí. ¿Cuál es el máximo? Pues a las que yo he atendido aquí son 40 personas las que han venido, así que nos han llegado así de... ¿Todas juntas? Sí. Sí. Ajá. Y ahora sí te podemos decir lo que queramos, el platillo que nosotros queramos. Sí, tortillas calientitas hechas a mano y pues... Hombre. Son muchas cosas. Atoles. No, pues ya todo se nos me antojó. Atoles, nacatamales. Aquí le llaman nacatamales a los tamales que envuelven con... hoja del elote. ¿Y te parece si invitamos a las personas a que visiten este lugar? Sí, pues invítalos. Que visiten aquí Pomacuarán y que vengan a conocer nuestras costumbres y nuestras tradiciones que tenemos aquí, que son muy bonitas. Oye, y entonces ahorita por lo pronto somos 5 personas, ¿sí tienes para que nos invites? Pues sí, si se esperan un ratito que esté el churipo. No, hombre, yo me espero, si no quiero que nos esperemos. Rafaela, muchísimas gracias por recibirnos y ya vas a ver que vas a tener un montón de gente que venga a conocer cómo es una cocina tradicional, que está padrísimo. Ajá. Todo lo hacen naturalito. Así que bueno, muchísimas gracias, Rafaela, y vamos a probar a ver qué nos ofrece, ¿sale? Sí, está bien. Muchas gracias por su visita y cuando gusten venir aquí tienen su casa. Muchas gracias.
Y seguimos recorriendo la región Uruapan y ahora nos encontramos en Cocucho y vamos a conocer el proceso para realizar las cocuchas. Y por eso estoy con mi amigo Anacleto Santos. ¿Cómo estás, Anacleto? Muy bien. Oye, platícanos el proceso para crear esta artesanía. Hacemos una pieza, la mitad, la que es la primera base, la mitad. Y ya cuando se seca la mitad, pues la volteamos y la seguimos la para que siga creciendo la pieza más hasta la medida que nosotros la queremos dejar. Yo no me podía quedar sin la experiencia de realizar una cocucha. Vean nada más mi técnica y mi agilidad. Está cansado, pero esto va a quedar padrísimo. Con los nudillos la amasas para que quede una capa delgada, cuidando que no la vayamos a romper. ¿Dónde lo ponen a secar? ¿En horno? ¿Al sol? No, es en el puro sol. En el puro sol, cuando se seca, es entonces cuando sacamos ya para ponerlo en el lumbre. Y ahora sí, este es mi producto final. Me quedó perfecto. Y después de hacer artesanía en Cocucho, nos dirigimos a Angáhuatl, y desde el camino pudimos ver el imponente Paricutín. Para que el paseo hacia este volcán no se te haga tan pesado, te ofrecen el servicio de caballos. El recorrido es muy interesante y siempre vas acompañado de un guía. Yo me sentía un héroe de película, vea nada más, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! Ahora el recorrido para llegar a nuestro destino es a pie. ¡Llegamos! Estas son las ruinas de San Juan Parangaricutiro, un espectáculo para sacar unas fotos increíbles. La ventaja de estas ruinas es que hay acceso a todas las áreas, siempre con precaución y en compañía de los guías. Eso sí, lleven su agüita para refrescarse. Yo empecé a ensayar para cuando haga mi película como James Bond. Nos encontramos en el interior de lo que en algún momento fue la iglesia de San Juan Parangaricutiro. Y déjame te cuento un dato curioso, Julieta. En 1943, cuando hizo erupción el volcán Paricutín, sepultó gran parte del pueblo dejando solo, fíjate, el campanario y ese altar del Señor de los Milagros. Y si ustedes quieren conocer más, cuando vengan a Uruapan, no se pierdan estas ruinas, porque de verdad están increíbles y es una experiencia inolvidable. Además, acceso es fácil, mira, puedes venir a caballo, a pie, hay comida, hay baños, hay todo para la familia, así que es una experiencia que tienen que aprovechar. Pues claro que sí, ¿qué están esperando? Pues nosotros vamos a seguir disfrutando de estas ruinas, ¿te late? Vamos. Ya me habían dicho que era un explorador experimentado, y como tal recorrí todas las ruinas con una agilidad que ¡qué bárbaro! Y ahora, después de este recorrido, a comer se ha dicho.
Julita, pues ahora estamos en el centro turístico de Angaguaneta. A mí ya me dio hambre, Julita, ya. A mí también, pero bueno, ¿a ti cuándo no? No, pues a mí todo el tiempo. Mira, mira, yo voy a hacer unas quesadillas aquí que me van a ayudar mis amigas. Y yo mientras hago la salsa. A ver qué tal te queda, a ver quién acaba primero. Miren, yo ya voy a poner el quesito, que ya me está haciendo ojitos. Ya le voy a poner aquí, aquí. Pone aquí el quesito para que se funda aquí con esta masa azul que usamos aquí tradicionalmente en Michoacán. ¿Le pongo más o ya con eso es suficiente? Otro poco más. Otro más, porque yo soy luego bien codo, hombre. ¿A poco no está recaro el queso? Sí. Ya están recaro las cosas, entonces no hay que ahorrar. Eso es. Ahí van quedando nuestras quesadillas. Ay, amiga, déjeme ir a ver qué está haciendo mi amiga, a ver si le está echando ganas, ¿eh? Sí, aquí estamos haciendo las tortillas. Órale, y ahorita regreso. A ver, Julieta mía. ¿Qué estás haciendo ahora tú? Ay, estoy haciendo salsa, pero está bien picosa y quiero llorar. ¿Quieres llorar de la emoción o qué tiene que ver que esté picoso con que quieres llorar? Es que el chile, al estar apachurrándolo, Le dan sentimiento. Me da sentimiento, me da melancolía. A ver, ya te explicaron qué es lo primero que vas a hacer. Sí, primero tengo que apachurrar el chile y ya me dijeron cómo, la técnica. Y después los jitomates, ¿no? Sí. Bueno, ¿ya sí o más apachurrar? Mira, yo ya llevo dos quesadillas. ¿Tú? Mira, miren, nada más allá en casita. Está delicioso. Yo ya me hace falta la salsa. Ya se me antojó la quesadilla. Ya nada más falta la salsa. Pues a ver, amiga, ¿cómo la ves? La cara de la vida de... A ver, ¿sí la contratas o no? Pues sí, está haciendo muy bien. Ya ves, Julieta. Estamos. Te contratan. Para hacer la primera vez, yo creo que está bien. Sí, muy bien, muy bien. Y hay que prepararlas ya. Ya. Mira, ya como sepa, Julieta. Ya como sepa, por favor, ya. Como sabes, digo. Perdón. No, como sepa. Háblame. Chistosita. Ponle. Ponle. Ay, papá. Tú primero. A ver. No, tú primero. Esa es la tuya. Sí, para que primero las damas. Ay, qué caballeroso me saliste. Póngale jitomate también, mira. A ver. No, hombre, espérame. ¿Qué pasó? Habla picosa. Ay, sí, muy salsa, ¿no? Ay, sí, muy salsa, ¿no? Híjole. No, si quieres, te toda la lechuga. Una. Dos. Tres. Ahí en casita.